Please be made aware that smoking is only permitted in designated areas within these grounds. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Pasan los años y este sigue siendo el estadio de fútbol por excelencia. Un símbolo de la tradición inglesa. Señoras, señores, con ustedes el himno nacional de Croacia. Te voy apurando un poco, querido La Torre. Para vos, ¿quién va a ser el jugador clave de hoy? Brozovic, futbolista tremendamente versátil. Normalmente le gusta pararse como pivot en el centro del campo, pero también puede ejercer de media punta para generar juego. La presencia del croata siempre se hace notar de área a área. Nada más que agregar, Diego. Mejor dicho, así es imposible. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Croacia contra Egipto. Perisic. Centro de Perisic. Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Juranovic. Este es Brozovic. Perisic. Kramaric. Es su segundo tiro de esquina del partido. Ninguno para el rival hasta el momento. Croacia tiene una chance más con este nuevo tiro de esquina.
Córner número 3 para este equipo. El equipo rival, si no me falla la memoria, lleva 2. ¡Kovacic! Gran salvado del arquero. Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar. Blasic. Me parece que quiere enganchar por adentro. Va llegando el centro. El arquero arriba, contundente. Brozovic. La abre al sector izquierdo, buen pase. Devuelve la pelota al medio. Modric. No consigue eludir al marcador y pierde la pelota. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. La juega hacia adelante. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Abre el juego por la izquierda. Es un pase que rompe la defensa. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo quite en el área. Mohamed Salah está habilitado. Brozovic. Distribuye por el costado derecho. La juega hacia la banda contraria. No, muy flojo el pase. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Tiro libre por esa dura falta. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. A ver si sorprenden con alguna jugada preparada. Perisic. Eso sí que fue un tiro tremendo, potente, violento. Leyó el pase y se anticipó a tiempo. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Juranovic. Así le están marcando la infracción. Se fue malo. Se diluye el ataque. Blasic. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Perisic. Perisic. Allí va. Saca el centro. Va rechazando con ese pelotazo. Y arranca la contra. Modric. ¡Va el disparo! Gran esfuerzo físico para tapar el tiro. Se interpuso justo en la trayectoria. Cuarto tiro de esquina para ellos. El conjunto rival todavía no tuvo ninguno a su favor. Aleja el peligro por ahora. Es de manos. Modric. La domina Perisic.
Pase cruzado de Sosa. Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo. La resuelve reventando esa pelota. Perisic busca sorprender con ese pase. Intenta alejar el peligro de su área. Se lanzan con todo en la contra. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Kovacic busca atacar por el lateral. Perisic. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos, el partido está apasionante, nos vamos al descanso. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Después de un comienzo más que prometedor, donde fácilmente podrían haber hecho uno o dos goles, la intensidad fue mermando. No aprovecharon esos momentos de superioridad y esto sigue 0 a 0. Nos vamos al descanso, final de la primera parte con un 0 a 0. Se inicia el segundo tiempo. Croacia ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. Modric se lanza en velocidad por la izquierda. Perisic. Perisic y el centro. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales. Bardiol. Pases rápidos y precisos. Así es como se juega. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Kovacic. Modric no puede moverse con libertad. Está muy marcado. Saben que a ese jugador no hay que darle tiempo ni espacio. Es lógico que lo marquen hombre a hombre. Pase al hueco. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Lindo pase, a ver si llega. ¡Le pegó! Esta jugada fue brillante, gran disparo. Perisic estuvo muy lúcido al momento de iniciar la carrera y propiciar ese excelente pase profundo. Buena maniobra. The attendance for this match was 97,559. Kovacic. Vuelca el equipo hacia la otra banda. No consiguen llegar al área y pierden el balón. Esos ataques lentos y previsibles, lo único que hacen es favorecer a la defensa rival. Kovacic. Aquí está Perisic. Allí va el centro pasado. Rechaza el balón para salir del ahogo. Gran oportunidad. Ojo que la defensa está mal parada. Saca el pelotazo para los delanteros. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia.
Juranovic. Esta es una de esas situaciones en las que el marcador no refleja el desarrollo. ¿Cómo siguen 0-0? No tengo idea. Pase cruzado de Sosa. Aleja el Pedrasic. Cruce Salvador en la línea de fuego. Sí, percibió el remate y no lo dudo. Substitution for Croatia. Ejecutaron muchos corners, pero le han pegado realmente mal a la pelota. Esperemos que en esta ocasión tiren un centro como la gente. Despeje el arquero. Number 13. Va rechazando con ese pelotazo. Ahí saque lateral. Number 17. Brozovic. Number 2. Abre el juego. Lateraliza el ataque. Pasa Leitch. Substitution. Tira el centro. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué hizo el arquero? Busca el hueco. Centro. Queda de cabeza. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! ¡Cómo viene la mano! ¡Ese gol puede ser decisivo! Tenía mucho defensor encima, no le importó. A pura destreza y luego definió magnífico. Cómo aguanta la presión. Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Claramente el técnico dio en la tecla con la variante. Qué manera de entrar en el partido, inmejorable. Croacia se pone en ventaja 1-0, amigos. Pasaron a ganar gracias al trabajo colectivo. Sigan así, muchachos. No desperdicien el esfuerzo. La tocó por encima. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Pasalic. Un solo gol hemos tenido hasta el momento en este triunfo parcial. 1-0 el marcador. Siguen arriesgando sobre el final, a pesar de estar en ventaja. Espero que no lo terminen lamentando. Stanisic gana el balón poniendo la pierna. ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se la pueden sacar! Envío profundo a la carrera. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Lógicamente no quieren correr riesgos innecesarios. Kovacic. Croacia tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se está terminando. Pasalic. Modric. Tocan atrás como si estuviesen ganando. Es momento de ser más verticales, así no sirve. Buena chance para la contra. There will be 1 minute added time. Firme la defensa otra vez. 5-4-3-2-1. Señoras, señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, cierto, pero realmente ganaron bien. Comenta el partido para todo el mundo el señor Diego Fernando Latorre. Croacia hizo valer su superioridad en los momentos claves. Dio la sensación de que todo el tiempo tenía el control del partido. Aceleró cuando lo necesitaba y con eso le alcanzó. Muy bien, llegamos al final, nos vamos. Diego Latorre, quien les habla, Rodolfo de Paoli. Les agradecemos por haber estado aquí en una fiesta del fútbol. Tengan ustedes muy buenas noches.